La historia del gimnasio, en realidad podemos decir que comienza a ser allá por el 2014, cuando conozco por televisión al doctor Facundo Manes, un investigador que había vuelto a Argentina a fundar su Instituto de Neurociencias e Investigación. También el autor Stanislav Barrach, que contaba de una manera muy simple cómo funcionaba el cerebro, y eso había ayudado a que se pongan de moda las neurociencias. Por aquella época, también en el 2014, conozco en el último año de la carrera al profesor Mario Di Santo, quien daba una materia llamada Educación Física Adaptada, y es donde vi por primera vez el vínculo entre el ejercicio físico y las enfermedades metabólicas, y es así que me apasioné tanto por eso que fui a sus pasantías, a su lugar de trabajo, donde iba y anotaba absolutamente todo lo que ahí se hacía y aprendía mucho. Y es así que comienzo a trabajar en el centro, en el gimnasio Biotech, donde ya sí nos enfocábamos en el descenso de peso. Era uno de los pocos en aquel momento que se animaba a filmar y a grabar contenido para el gimnasio, que fue una habilidad que me sirvió mucho para toda la era digital en la que estamos ahora. Hacíamos un muy buen trabajo, gimnasio donde iba mucha gente, y llegué a ser encargado también con un equipo donde le metíamos mucha, mucha pila, muchas ganas, iba mucha gente, pero algo me seguía diciendo por dentro que no estábamos ofreciendo lo que yo sentía que quería ofrecer o como yo lo quería ofrecer. Llegamos a tener otra sucursal, donde también teníamos el mismo sistema de entrenamiento y demás, y obviamente con la pandemia todo eso quedó de lado. Estos son algunos de los esbozos que hacía allá por el 2019, me parece. Un gimnasio con pelotas, con cosas colgando, un espacio no tan grande y basado en distintas teorías. Esto lo encontré ayer buscando algunas imágenes de ese tiempo. Al mismo tiempo, esa curiosidad científica, por así decirlo, me hace pensar en crear unas líneas de investigación en Córdoba sobre ejercicio físico que respalde el gimnasio y que generar una vinculación. Así es que comienzo a anotar todo lo que hago, sistematizar ejercicios, tratar de anotar cualquier idea que se me venga a la cabeza. Me quedaba hasta tarde en el gimnasio con una libreta al lado anotando cosas. Y al mismo tiempo, en finales del 2019, comienzo unas pasantías en el Instituto Ferreira, que es el principal lugar de investigación en neurociencias acá en Córdoba, y me entero que se podía hacer un doctorado. Obviamente, mis tiempos comenzaron a ser escasos y desarrollé una habilidad muy importante a lo largo de todos estos años, que es la de poder dormir absolutamente en cualquier lado y en cualquier espacio, aunque sea unos minutos, y es así que pude ir haciendo esas pasantías y ir sistematizando algunos métodos que hoy usamos. Acá les muestro algunos estudios que hacía. Me quedaba hasta la noche estudiando el glúteo medio sin necesidad de tener que rendir o prepararlo para algo, para alguien. Era curiosidad pura, digamos. Acá encontré una captura de pantalla, vean, las 5 de la mañana y yo me levantaba a estudiar esas cosas. Sabía que quería crear algo, armar algo y no sabía por dónde iba a salir, pero la energía me movilizaba. Es así que conozco en el 2020 a la doctora Valeria Álvarez, y a partir de ahí mi especialización en ejercicio físico y descenso de peso y obesidad, me doy cuenta de que había muchísimo más por aprender, me comienza a conectar ella con otros distintos profesionales. Es así que en la pandemia comienzo con el entrenamiento online, consigo alumnos de distintos lugares y comienzo a darme cuenta que era una herramienta sumamente espectacular, que además me ayudaba a mí a pasar todo eso y ayudar a los alumnos a mejorar también. Durante la pandemia me recibo de licenciado y es ahí en septiembre de 2020 cuando abrimos el gimnasio en Etos, comenzaron a llegar los primeros alumnos, de a poco fui incorporando profesores, esos alumnos se fueron convirtiendo en amigos y es así que me di cuenta que tenía algo muy potente para ofrecer y junto a todos esos médicos que fui conociendo, ofrecí en realidad la primera
seminario interdisciplinario de ejercicio físico y obesidad, y pude dar otras charlas, mis primeras charlas también hacia el 2021. Aquí es cuando comienza ayer y ahí está la fecha, todo en las pasantías. Luego ella se encarga del entrenamiento online y ahí eso me ayuda a ordenarme muchísimo a mí, poder tener a alguien así. Aquí está cuando comienza Martín sus pasantías también a fines del año pasado, 2021. Y este año ha sido por lo menos el mejor año personalmente mío y de entrenamiento adaptado también. Pudimos brindar un curso nuevamente de ejercicio físico y obesidad interdisciplinario donde se anotó mucha gente, donde Martín y Jerry pudieron dar sus clases. A partir de ahí comencé a escribir el libro, pudimos llegar a presentarlo, terminarlo este año, venderlo. Fue un momento muy lindo también del año, donde además pude juntar a mucha gente de antes, gente nueva que conocí en un mismo lugar, y eso fue muy, muy lindo también. Cuando ya no podía pedirle nada más al año, me di cuenta que en realidad recién se estaban abriendo otras puertas, comenzaron a llegarme muchos mensajes lindos, muchos mensajes de apoyo, se comenzó a notar mucha gente al gimnasio, muchos otro tipo de propuestas que la verdad no había imaginado que se podían llegar a abrir tantas puertas. Acá les muestro algunas de las fotos a donde fue llegando el libro, y es a partir de ahí que también comienzo a dar algunas notas para el diario, promocionando el libro y demás. Y obviamente, bueno, conté con el apoyo de mi novia Fabiana López, que me ayudó muchísimo en todo este proceso. Y cerrando este año también, cuando ya pensábamos que no había nada más, me invitan a disertar al Congreso de Obesidad, donde pudimos ir como equipo, como entrenamiento adaptado. Vimos un montón de charlas increíbles, conocimos y charlamos con un montón de gente. Pudimos compartir varias horas juntos con Martín y con Jerry también. La verdad fue increíble. Hay un poco de Andrés en pantalla grande también mostrándolo. Y todo esto terminó en lo que principalmente buscaba, que era, bueno, acá está el lema también. Obviamente continuamos con las pasantías, que es una gran forma de seguir conociendo profesores y seguir enseñando nuestro método. Y lo más lindo de todo es el gimnasio lleno de gente, así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, los quiero de verdad. Espero que tengan un feliz cierre de año. Y por último, una mención a Martín, felicitaciones por su recibida, así que estamos muy contentos de que se haya recibido y de tenerlo con nosotros.